falso mensaje que me ha dictado el maestro Cristo, el Señor de señores, el Rey de todos los tiempos, el que hizo que me inspirara para que escribiera estos versos y en ellos les anunciara que hay un lugar de tormento, que existe un lago de fuego y allí lanzará el perverso y a todos sus seguidores, que son estos hombres necios que no quieren aceptarles ni cumplir sus mandamientos porque prefieren andar en este mundo moderno dando lástima en la calle, muertos de hambre y harapientos. Estos son los que caerán de cabeza en el infierno si se llegan a morir sin un arrepentimiento. Eso lo dice la Biblia, Nuevo y Viejo Testamento, que los que mueren sin Cristo van a un lugar de tormento. Los que parten de este mundo sin aceptar al Dios nuestro, por los siglos de los siglos arderán en el infierno con el diablo y sus demonios y con todos sus ejércitos. Por toda la eternidad darán gritos y lamentos con deseos de arrepentirse, pero allá no tienen tiempo. Siempre se lamentarán, pero no hallarán aliento. Recordarán los mensajes predicados en el templo mientras gusanos gigantes salen de sus propios cuerpos. Amigo, acepte a Jesús, y usted, hermano pachareco, vengan a Cristo a entregarse y cumplan sus mandamientos para que se puedan salvar de las llamas del infierno. Un saludo allá en el estado Apure, mi pastor Rafael Roja y a mi hermano Carlos Solórzano, con mucho cariño. Reciban este joropo, mi hermano Uroyano. Volví para continuar con el tema del infierno, el que les vengo anunciando en mi joropo violento. Pueblo que me estás oyendo, lo que les digo no es cuento. Dios no los habla bien claro, allá en segunda de Pedro, en el capítulo 2 de ese libro tan perfecto, en el versículo 4, Él nos habla sin pretexto, que Él aborrece el pecado y castiga a los soberbios, que Él no perdonó a los ángeles que pecaron en su reino, sino que los condenó y los lanzó en el infierno y los entregó a prisiones de oscuridad y tormento, donde estarán reservados esperando el juicio eterno. No perdonó al mundo antiguo, aunque su amor es inmenso, acabó con un diluvio a ese mundo tan perverso. Salvó a Noé y su familia por ser justos y honestos, mató a los impíos con agua y los lanzó en el infierno, quemó a Sodoma y Gomorra sin ningún remordimiento y las redujo en cenizas, poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente en estos tiempos. Pero libró al justo Lot por su gran comportamiento, porque él es un Dios de amor, es apacible y correcto, es fuego consumidor y le da vida a los muertos, que perdona al pecador, pero es un Dios de respeto. Para el diablo hizo el Seol y para los hombres tercos que se niegan a aceptar al creador del universo. Atención, paren la oreja, oigan el ciervo que canta, y así se puedan dar cuenta que tengo buena garganta, que llevo las buenas nuevas, el mensaje de esperanza, andando por todas partes, dentro y fuera de la patria, defendiendo mi folclor. Y a esta llanura tan amplia, luchando para crecer, moreno avanza y avanza, me enfrento con el maligno y de aquí nadie me saca, digo con buena intención, sin críticas
ni jactancias, que a mi brisa suavecitas no me tumban de mi hamaca, porque he puesto el corazón en el Dios de la bonanza. Para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Siempre voy a reprender a esa preferencia falsa. Está metida en la iglesia y a muchos tienen sus trampas. Evangelistas, pastores, directores de campañas, personas conocedoras se salen de la palabra. Alcanzadas por el virus, a esa malicia se alianzan. Son varios los locutores que se han unido a esa masa, dejando a muchos cantores fuera con las alabanzas. Solamente promocionan artistas que tienen fama. Cada rato les colocan las canciones más sonadas, que hasta vuelven rutinarios. Crean ustedes los programas, poniendo los mismos temas de noche, tarde y mañana, donde hay tantos trovadores que cantan con buenas ganas, que quieren llevar la música para otras tierras lejanas. Grabaciones bien bonitas, pero que están empolvadas, porque allí en las emisoras las tienen arrinconadas. Yo soy el dueño del talento, el Cristo que sana y salva, sincero 100%, padre de la raza humana. Le está diciendo a su pueblo que su música le agrada, que son grandes homicidas los que quieran estancarlas, que él honra a los que le honran en una forma espontánea, sin preferencia ninguna. Así es como mi Dios manda, y él siempre va a defender a todos los que le alaban. Amados, Jesús el Rey nos hizo a su semejanza, nos ha dado su poder y también sus ordenanzas. Debemos permanecer unidos por esta causa, folcloristas, productores en una sola comparsa. Del Señor somos valores, la grey que en bien se levanta. Quiero que entiendas que la preferencia mata. Ya basta, estemos alerta porque son fuertes sus lanzas. Tenemos que combatirla con serenidad y constancia, en Cristo fortalecidos, dándole al Señor las gracias, clamando siempre al Creador, llenos de perseverancia, viento más allá del sol sin temerle a la distancia, transitando firme en Dios, venciendo las acechanzas que quieran atrincherarnos, fortaleciendo sus ansias. En Cristo yo estoy seguro que cortaremos la tranca, esa que ha puesto el perdido, evitando lo que alcanza. El cristiano convertido en una buena enseñanza, la que hemos ido llevando, montados en esta barca. Oremos para que crucemos el mar y no habrá descargas. No se puede detener, la obra de Dios se agiganta. Ya emprendimos el camino y estamos como a una cuarta de la meta que trazamos cuando salimos de casa. Fue después que recibimos esta salvación tan grata. Sigan adorando a Dios, que el tiempo se nos escapa. En los campos y ciudades, montaña, barrios y plazas, no teman al que dirán, ni aquellos que nos maltratan. Llore quien quiera llorar, dancen aquellos que danzan, que yo seguiré esta fiesta con arpa, cuatro y maraca. Inspirado en mi joropo, que lo escuchen en Caracas, en el Guarico, en Apure y en Barinas se descansa. Cojedes y portuguesa, oír mi canción se lanzan. Los estados más criollitos que aparecen en el mapa están metidos con Cristo fuertemente y se destacan. Saben que Dios es llanero, que de él son las alabanzas, las victorias obtenidas de toditos los que ensalzan el nombre de Jesucristo, pesados en la balanza. Esto es para allá, muchachos, no se queden en la carpa. Vayamos por Amazonas, por Anzuategui y Monagas, por Bolívar, Carabobo, del Tamacuro y Aragua, Mérida, Sucre y Trujillo, Táchira también, Miranda, Zulia, no olvido a Falcón, Lara, Yaracuy y Vargas. Entremos en Asunción, capital de Nueva Esparta, para que hacia otras naciones les gritemos en voz alta que el Señor es el tesoro mejor que el oro y la plata. Thank you.
¡Ay! ¡Tralay, lalay! De cuando yo era mundano, este es mi testimonio. Me la pasaba en la calle, bebiendo y buscando rollos. Yo salía desde el Chagual, San Fernando y Calabozo, transitando esos caminos oscuros y peligrosos. Con el cuerpo acelerado, siempre yo vivía nervioso, porque no había conocido a mi Dios el Poderoso. Hoy te doy gracias, Señor, por ser tú tan generoso. Ahora vivo contento, con el corazón dichoso, revuelto con alegría, por dentro lleno de gozo. Pues ha cambiado mi vida, ahora me siento buen mozo, repleto con la esperanza de mi Padre primoroso. Pues me diste la virtud de un llanero victorioso. Mis canciones han llegado a donde llegan muy pocos. Será porque tienen gracia del Dios Todopoderoso. No me la doy más que nadie, tampoco soy jactancioso. Si canto es porque Él me ha dado un cerebro talentoso. Me dio también humildad y un algo de cariñoso. Bohemio soy un poquito y bastante respetuoso. Cuando me llegan las pruebas, le busco más y me gozo. Porque para ver la gloria hay que luchar un buen poco. No crean, hermano, que fácil seguir el camino angosto. Pero pa'lante yo voy, trochando sobre mi potro, cumpliendo a cabalidad como hizo Pablo el apóstol. Preparémonos, hermanos, porque Cristo viene pronto. No veamos para atrás y busquemos más del gozo, pidiendo a nuestro Señor en oración por los otros. Dejen ya la rebeldía y entréguense a Cristo pronto, y triunfaremos felices ante el Dios maravilloso. Que Él descienda desde arriba mucho amor sobre nosotros, que haya paz y libertad. Digamos todos en coro, hagamos una oración, por favor yo les imploro. Padre que estás en el cielo, concédenos el tesoro que te vamos a pedir, humillados entre todos. Yo quiero que nos conceda de andar tus calles de oro, de ver el mar de cristal. Yo quiero mirar tu trono, quiero ver el paraíso. Yo quiero mirar tu rostro, la calidad de mansión que tienes para nosotros. Estoy seguro y confiado que Cristo nos dio su apoyo, nos dio la oportunidad en la cual yo me incorporo. Cada día le busco más, con energía me enamoro. Estoy contento y confieso que esto es algo provechoso. Por eso es que yo me esfuerzo y es por eso que me postro. Porque hay una vida eterna que es el pago para todos. Y aunque yo soy joropero, también himno le compongo, porque el Señor de lo bueno es merecedor de todo. Sin fronteras, ni linderos, ni caminos barrialosos, sin
poner un paso en falso, porque yo soy temeroso. ¿Cómo no voy a temerle al Dios Todopoderoso, al Padre de las alturas, Creador de todos nosotros? Él me ha dado esta humildad y un sentir maravilloso, más fuerza que un elefante y tengo más pie que un potro. Cuando llego al pie de un arpa, ahí es que canto sabroso. Con mis hermanos yo soy complaciente y cariñoso, y aunque hay un camino amplio, yo me guío por el angosto, porque no quiero caer en camino pantanoso. Me cuido con la oración del enemigo tramposo, porque en la vida cristiana se debe ser respetuoso, cumpliendo los mandamientos de nuestro Dios poderoso. Aquel que murió en la cruz dio su vida por nosotros, perdonó nuestros pecados, derramó sangre en su rostro, y fue quien venció la muerte, demostrando lo grandioso. Con hecho nos demostró que como Cristo no hay otro. Con esto quiero decirles que el Hijo es ser más valioso, que el Padre es ser vencedor y la victoria de nosotros. Hermano Guillermo Herrera, prepárate un joropo para que cantes conmigo allá en mi pueblo, en el Yagual, Camarita. Cantando más que un conoto, mi garganta es de carrao, de canario y de pie a poco, de arrendajo y de turpial, de cubiro y sangre toro. Tengo más letra que un libro y cantando me propongo. Voy cortando carretera con mi cantar melodioso, demostrándole a la gente que en Cristo lo puedo todo, que Él fue quien me dio el talento, que Él fue quien me dio el tesoro de defender al folclor con mi cantar melodioso. Le acepto lo que me venga, le acepto cualquier propósito, lo que descienda de arriba, con mucho gusto le honro, lo que venga de los cielos, lo que descienda del trono, en sí que descienda lluvias de ángeles sobre nosotros, bendición tras bendiciones, y que cubra nuestro rostro para podernos unir la iglesia a un solo monto. Adoraremos al Padre felices, llenos de gozo, con unción y autoridad reprenderemos demonios. Él nos dio la potestad, Él ya nos mostró su apoyo, y es por eso que cantando en el arpa desarrollo, y no me apuro en la canta por no perder los estribos. Con mucha certeza digo de que Cristo viene pronto. Así, hermanitos queridos, desatemos este rollo. Si están molestos conmigo, discúlpenme que le adoro, porque en el amor de Dios no hay pasión con reconcomio, porque si Cristo viene tendremos un san plegorio. Como Dios me lo ha enseñado, voy a pegar un tañido, como todo un buen cristiano. Con el clarín de mi voz se alborotan los rebaños, se levantan los garceros allá en la orilla del caño. Las aves salen del monte, los pájaros van cantando una dulce melodía a nuestro Dios soberano. Y como hijo del Señor yo también le voy cantando. Voy a llevar un mensaje a toditos mis hermanos, voy a defender mi honor de evangélico cristiano, porque en los últimos tiempos el diablo se ha levantado con tanta doctrina falsa, un viaje de iluminados, anticristo por doquier, con prodigios revelados, blasfemando contra Dios, con los hechos comprobados, predicando la palabra en chores y pelo largo, mujeres en minifaldas en las iglesias cantando. No se apartan de los vicios, todo lo hacen limitado, no oran por los enfermos, no reconocen milagros, y el testimonio de muchos por el suelo va rodando. Y entonces, ¿cómo queremos que se salven los humanos?
Ramón Gallardo, que así se alaba a Dios en el llano. ¡Arpa! Con poder autoritario y predica el evangelio en los campos, en los barrios, en las ciudades modernas, en los países poblados. Hay que defender lo nuestro en estos tiempos tan malos y acordarse del ayer de nuestros antepasados que defendían la doctrina del evangelio sagrado, no importándoles morir o de sufrir el agravio por la causa del Señor Jesucristo soberano. Cuando en aquel tiempo atrás que se unieron los hermanos no había la necesidad y todo era ordenado, el amor y la amistad estaban unificados, desapareciendo el odio, el chisme con el agravio. Se veían las maravillas y poderosos milagros, respaldando con poder a hombres bien consagrados como Jacobo y Andrés, Marco y el apóstol Pablo, que llevaban el mensaje tapando la boca al diablo, como Felipe en Samaria y Pedro a los expatriados, predicando el evangelio para que fuésemos salvos, hablando del fin del mundo como Atalaya, anunciando como el amoroso Juan allá en la isla de Pasmos. Nosotros sus herederos,
somos de Cristo lo máximo, porque somos sus obreros. Y en el planeta terráqueo Él dejó sus misioneros, que es este pueblo bonito, quien cuidamos sus senderos. A mí me hizo cantador 100% sabanero, defensor del estandarte de nuestro fútbol llanero. Pa'lante, soy de apalante, porque con Cristo yo quiero cantar donde Dios me mande, así me duela el cerebro. Camino por todas partes y al Señor siempre prefiero. Siempre llevo por delante mi actuación de caballero. No se me puede quitar que soy un serenatero, que lo hago para el Señor, porque en verdad considero que Cristo es merecedor, el hijo del carpintero, que le alabe con el alma, porque sus palabras fueron esas que a mí me llenaron, las que me fortalecieron. Gracias Dios, te doy las gracias, te amo, te espero y te espero. Tú me diste la constancia y me hiciste un guerrero, y un trino de paraulata le diste a este pregonero. Soy un carrabo en la mata, cantando en el mes de enero. Soy del llano la confianza, la certeza del viajero, del mensaje de esperanza llenaste mi lapicero. Con gracias de tu poder reventaste el tranquero, aquel que estaba tajando a mi potranco cerrero. Hoy día mi potro está manso, carga todos los aperos, preparándose, ya ven, está mi potro jovero. Pues quiere ir a comer, hermanos, a otros potreros. El potro es mi corazón, no saben cuánto lo quiero. Nunca le doy la razón porque es muy faramallero, y en cuestiones del amor es bastante fraquitero. Siempre le pido al Señor que lo cambie por entero, porque estoy más que seguro que Cristo es amor sincero. Y aquí me tienen las cuerdas honrándolo con mi canto, honrándolo con mi canto, inspirado al pie del arpa, frente al público cantando, bendiciéndole a su pueblo con este don que Él me ha dado. Con el don que me ha entregado, cumpliendo la gran misión que Él mismo me ha encomendado, de ser un fiel pregonero del Evangelio, un soldado. Del Evangelio un soldado, del comandante supremo mi Cristo resucitado, que me dio el privilegio para que fuera coronado dentro de su batallón como un guerrero probado. Como un guerrero probado, de teniente coronel es la estrella que Él me ha dado, para que siga siendo fiel y le siga predicando su Evangelio de poder, el que he venido anunciando, para que los que crean en Él se conviertan y sean salvos. Por eso ando con mi rey, cantando por todos lados. Cuando ando por las ciudades me siento regocijado, mirando las maravillas en esos lindos estados, donde Dios se glorifica usándome con mi canto, con la música llanera con la que yo me quebranto, porque siento su presencia cada vez que yo le canto, y me embarga la nostalgia cuando me acuerdo del campo, pero a la vez me consuela el gran Espíritu Santo, me da fuerza y me reanima para que siga avanzando, y es por eso el gran motivo que ando cantando y cantando, porque el Padre está conmigo, Hijo y Espíritu Santo, y me hacen que sea el guerrero de esta música en su campo. Lo sabes tocar, mi hermano. Ay, trabaila, ay, Dios soberano y eterno, honroso y glorificado. Me tienes de nuevo al pie del arpa inspirado, al pie del arpa inspirado, honrándote Dios del cielo con la música del llano, con la que aprendí a cantar, porque usted me lo ha enseñado, como también me enseñaste a querer a mis hermanos, a querer a mis hermanos, me enseñaste a honrar mis padres.
padre y a respetar los humanos, andar para arriba y para abajo en los lomos de un caballo. Me enseñaste los quehaceres en la vivencia del campo. Aprendí a ordeñar una vaca desde una edad muy temprano, y aprendí cuando muchacho enlazar un orejano. Sé gender un palo de leña y sé capar un marrano, y he cruzado los espinales en chumbo y a pies descalzo. En chumbo y a pie de calzo, y sé que los animales se pastorean pa' cuidarlo, porque sé que en los corrales es que se doma el ganado, y que el traje de un llanero siempre huele a bosta y barro. Siempre huele a bosta y barro, y que el obrero en el campo se mantiene trabajando, laboreando en los quehaceres de ese llano largo y amplio. Tanto hombres como mujeres son criollos como el mastranto, y así entre tantos llaneros nací yo, que soy un macho. Nací yo, que soy un macho, que me le entregué al cordero pa' que me use como un vaso, y me utilice en su ejército para echarle unos hachazos al diablo que siempre quiere verme caer en su lazo. Por ti yo soy un llanero, de esos de talón cuarteado, que no me falta un sombrero en la cabeza terciado, y mi estampa de veguero la llevo por todos lados. La llevo por todos lados, y este pueblo que te espera, y se lo digo cantando, que soy llanero y poeta, y soy bien aventurado, porque conozco de bestia, pero a la vez soy cristiano, cristiano 100%, porque un guerrero vaquiano, que predico el evangelio a los enfermos y sanos, a tiempo y fuera de tiempo, en invierno y en verano, pregono con fundamento el evangelio sagrado, me apego a tus mandamientos de ti, Señor, porque te amo. De ti, Señor, porque te amo, te adoro y te quiero, y así te estoy esperando, comandando el pelotón, este que usted me ha entregado, para que sigas siendo fiel y el cinto tiene avanzando, queriéndote como iglesia, amándonos como hermanos. Gracias, Señor, por tu rey, gracias a Dios por mis hermanos, gracias por mi inteligencia y por hacerme un cristiano, por pregonar tu palabra en pueblos y vecindarios, por toda tu gente sabia que ha decidido aceptarlo por medio de mi talento. Cuando les he hecho el llamado, se han humillado a tus pies y tú has podido perdonarlo. Este extraordinario combate será narrado por el poeta sin frontera, José Sosa. Gran combate entre Belcebú el Diablo y Don Lisandro Moreno por el título eterno de la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Atención, señores, comienza el primer asalto entre estos dos peleadores del ámbito espiritual, y empezó el combate. ¡Ay! ¡Tralay, lalay! Aquí me tienen de nuevo al pie del arpa cantando. Me traje un chaleco puesto y estoy más que preparado, porque es que vine dispuesto a darle una pela al diablo. No se metan, compañeros, dejen solo el adversario. Si está listo, yo también, abran cancha, mis hermanos. Tráiganse todas las armas, porque yo estoy bien armado, con la armadura de Dios y con su espada en mis labios. Tíreme con lo que sea, porque ya estamos peleando. Me has tirado con mentiras, con mucha envidia y engaños. Me has querido macetear, siempre me andas criticando. Tire más duro, Satán, no crea que me está ganando. Con esa pelea que tienes, no vas ni a coro sopando. Sin embargo, bien lo sé, ya muchos vas engañando. El golpe de la traición todavía me estás tirando, y yo, como un buen campeón, siempre me estoy desquitando, porque tengo la visión del Dios que me está ayudando. Nunca pierdo los reflejos, siempre te estoy vigilando. Veo que tiras golpe y golpe, pero te estás tambaleando. No me has tumbado con el vicio que tienes de fornicario, ni siquiera me has vencido cuando me estoy entrenando. Vamos en un primer round y observo que estás temblando. Vas a caer por nocao, el suelo te está esperando. Ya tienes la lengua afuera, tus ojos están blanqueando. Te ha salvado la campana, porque ahorita está sonando. Ha sonado la campana y el rey de las tinieblas está bastante golpeado, malherido y agotado, mientras Don Lisandro Moreno recibe instrucciones de su entrenador Jesucristo. No te preocupes, Carlos Solórzano, que Jesucristo está conmigo, mi hermano.
cómo darle el golpe, pa' que caiga largo a largo. Mira que se paró el público y me están ovacionando. Doy un paso hacia adelante, pero él me está reculando. Le tiro con la derecha y con la izquierda esperando. Le doy bien duro en la boca para que no viva hablando. Un upper en el mentón pa' que no esté maquinando. Una patada en la oreja pa' que no siga escuchando. Y mis hermanos me gritan, dele bien duro Lisandro. Enséñelo a respetar y síguelo castigando. Más bien sácale los ojos pa' que no siga mirando. No lo deje respirar, el pueblo me está acosando. Y yo que con tantas ganas esperaba este contrario, pensé que iba a ser más fuerte, pero este es un pobre diablo. Recibió izquierda y derecha, comenta el que está narrando. Son 30-95, los jueces están anotando. Ya faltan pocos segundos y siento que estoy mandando. Lo tengo contra las cuerdas, ahora lo voy rematando. Con un golpe en la mandíbula lo veo como está rodando. Ya basta, me dice el referee, ahora yo le estoy contando. Lo noqueé con el ayuno, la oración y vigilando. Y con la sangre de Cristo, la que me viene limpiando. Con amor y mansedumbre, que me van acompañando. Con el don de cantador, el que me vive inspirando. Paisano, soy el campeón, la corona estoy mostrando. Señoras y señores, como pueden observar, ha caído por nocaut fulminante Belcebú el Diablo, porque don Lisandro Moreno, con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo ha hecho rodar por el pavimento, declarándose campeón por todo este gran esfuerzo, y el pueblo junto con él celebra súper contento. Cuando tuve la experiencia de aceptarte, Padre amado, ahí empezó mi propuesta de hacer mi primer trabajo discográfico de urgencia. Así empecé ejecutando mi talento en las iglesias, hasta que se llegó el tiempo que mi sueño se concreta. Hice mi primer volumen ya pasado los 90, exacto en el 2004, no se me olvida la fecha. Grabé los 12 discípulos, de le doy la referencia. Mi pueblo causó impacto y en muchas partes comentan. Un disco de bendición fue el que grabó este poeta. Con este canto, Dios mío, fue que me abriste las puertas y me diste el valor para que honrara tu presencia y cumpliera mi misión de mi inicio muy correcta. Y llegué, hombre de Dios mío, con otra firme propuesta. Grabé mi segundo disco, 2006, una inminencia. Fue titulado La Biblia, pusiste unción a mi letra, porque con ella bendije buena parte de tu audiencia. Jesús Sosa, para que los apureños se gocen, mi hermano, ese es mi llano, compadre. Entre las cuerdas del arpa dándote memoria y cuenta de este don que me entregaste y que has puesto en evidencia, para que con él te alabe con alegría y eficiencia. En el principio te hablé de mis canciones primeras, ahora después de la pausa te hablaré de la tercera. Por allá en el 2008 grabé Le Dio con la Piedra, y tu gente oía contenta mi linda canción llanera, sobre todo allá en la radio de tu gente arichunera, que siempre la colocaron para que tus siervos la oyeran. Y así fue agarrando fama por esas zonas pesqueras, porque se metió en el alma de la gente que te espera.
era. Mis hermanos se gozaban en una forma sincera cuando oían que tu alabanza sonaba por donde quiera. Pero el disco se pegaba, creció más mi cantadera, porque escribía y ensayaba la producción venidera. Luego pasaron 3 años cuando el cuarto disco llega. Me entré a golpe con el diablo, llegó rompiendo barreras. Y ahí salí a promocionarlo por Colombia y Venezuela. Llevé por muchos estados esta copla mensajera. Algunos me criticaron de una de cualquier manera. Decían que tiene moreno que pelea con esa fiera. Pero yo seguía cantando con mi garganta guerrera. Y así pasé otros 3 años. Cuando el quinto disco llega, lo titulamos El Bate. Dios, qué grabación tan buena. Y al año Dios me inspiraste para que grabara Presencia. Y este que te estoy cantando es mi producción más nueva. Recibe la Padre amado, mi humilde voz te la eleva. La séptima producción este cantautor te entrega. Como lo adoraron antes los apóstoles de Cristo, así como lo hizo Juan, Simón, Pedro y Tomasito. Simón, Pedro y Tomasito, como Jacobo y Andrés, Felipe y otros discípulos, y el mismo Bartolomé lo honró con bastante ahínco, como Mateo y Leveo, siervo de buenos principios, y Simón el cananista lo adoró siempre y lo quiso. Jacobo el hijo de Alfeo anduvo por muchos sitios adorando al Rey de Reyes, pegado a mi Dios bendito. Ellos y más seguidores de mi Señor Jesucristo, que le honraron con el alma, con amor y con cariño. Y el día de Pentecostés estaban todos unidos. Dios envió al Consolador y los llenó completico. Hablaban en nuevas lenguas, todos llenos del bendito, porque Dios bendice al pueblo que lo honra con sacrificio, que con amor le obedece y anda firme en sus caminos, que en toda parte le alaba con fervor y con cariño, como en los tiempos antiguos le adoraron los discípulos. Iglesia de Cristo, canta conmigo, alaba su nombre como los antiguos. Iglesia de Cristo, canta conmigo, alaba su nombre como los antiguos. Como los discípulos en el tiempo de antes honraban a Dios y eran bendecidos. Todos reunidos honraban a Cristo, todos reunidos honraban a Cristo, y Dios los llenaba de su Santo Espíritu, y todos danzaban como un corderito dentro de la manada de mi Dios bendito. Sitios distintos, de toditas las naciones bajo del cielo azulito, de Parto, Medos y Persia, de René y de Proselito, elamitas y romanos, de Judeas y de otro sitio, de África hacia Capadocia, judío Panfilia y su equipo, del Ponto y Mesopotamia, Fringe, Crescente y Egipcio, más allá de sirenes, árabes que eran muy listos, y a los que hablaban blasfemia, hablaban más calladito, para que no les oyeran las blasfemias que habían dicho, creyendo
viendo que estaban ebrios, los llenos en el espíritu. Pero Pedro en su discurso les habló claro y preciso. Les dijo: ellos no están ebrios, están honrando el bendito. Por eso invito a la iglesia a que adoremos a Cristo, a que le honremos con fuerza, con fervor y con cariño, y que busquemos la senda de los cristianos antiguos, que fueron hombres de guerra, pero en Cristo convertidos, que pelearon la batalla y vencieron al maligno y obtuvieron la corona. En Dios el gran objetivo, que reinan siempre con Él en su reino prometido. Iglesia de Cristo, canta conmigo, alaba su nombre como los antiguos. Iglesia de Cristo, canta conmigo, alaba su nombre como los antiguos. Como los discípulos en el tiempo de antes honraban a Dios y eran bendecidos. Todos reunidos honraban a Cristo y Dios los llenaba de su Santo Espíritu. Y todos danzaban como un corderito dentro de la manada de mi Dios bendito. Solo a Él, porque con Cristo yo haciendo a teniente coronel, llevo la espada en la mano dispuesta para vencer, y un cabo de soga en la otra para enlazar un corcel. Padre que estás en el cielo, me tienes que proteger, porque de este batallón no pienso retroceder. Tengo el corazón dispuesto a derrotar a Lucifer, y a mi garganta clarita la acompaña mi pincel. Yo no te abandono, Cristo, ni que me saquen la hiel. ¿Quién va a querer navegar en barco sin timonel? Más bien prefiero decirle a Satán que arranque a correr y que vayas retirando esa guerra sin cuartel. De todas maneras, hermano, Cristo vive mi fiel, y me siento complacido con esta forma de ser, sumamente agradecido con lo que me dijo ayer. Y es por eso que me encuentro con mucha unción y poder. Sigo con mi canto criollo sin poderme contener, sin pasarme de la raya con ganas de componer. Quiero decirle a la gente que en Cristo puedo vencer, que dejé de estar siguiendo a ese rollo de cascabel. De mi joropo le voy a pedir a Él que el gran Espíritu Santo nos llene con su poder, nos revista de hermosura y nos ayude a crecer, que al fin un río de agua viva correrá por nuestro ser. Canto, salto, grito y río, y esto le agradezco a Él. No crean que yo me gobierno, a mí me gobierna es Él, y aunque soy mayor de edad le tengo que obedecer, porque si no mi viejito actúa con su proceder. Se va extendiendo mi copla porque quiere florecer, con rumbo hacia el horizonte, con ganas de conocer lo lindo de sus montañas y lo que habita en su ser. Riberas de Río Arauca, pronto te volveré a ver. Nos vemos allá en mi pueblo, o Gustavo e Ismael. Pa'lante, quien dijo miedo, no vayan a decaer. Con Cristo de compañero nunca vamos a perder, y al final de la batalla nos marcharemos con Él. Ya para finalizar les voy a dar a saber que María cargó en el vientre a mi Cristo de poder, y aunque nació en un pesebre, Él se dio a reconocer que Él es el Dios de los dioses, por lo tanto hay que creer. Por todita la llanura, por tu gran comportamiento, estás hoy en las alturas,
no vayas a desmayar, tu voz es como ninguna, porque has venido cruzando matorrales y lagunas, ríos grandes y morichales, eres una gran fortuna, por eso el pueblo te quiere, porque tienes cuadratura, tienes un gran corazón, según a tu compostura, te gemela porque el mensaje le llegue a muchas criaturas, eres un gran locutor, un hombre de ciencia pura, para mi Dios sea la gloria y tu victoria es segura, un varón de testimonio, una calidad sin duda, de unción y de mucho amor, buen pastor sin travesura, ejemplo le das a muchos y al Señor le da soltura, le agrada porque le alabas de una forma muy profunda, vas derrotando al maligno de manera muy rotunda, vas demostrando con hechos que esto no es una aventura, que solo el poder de Dios desata las ligaduras, le vas diciendo a la gente, a esos que no salen de una, Dios los puede liberar de esa maldad inoportuna, por eso es este homenaje que te hice, Tirso Luna. Que ayude a mi cancionero, que ayude a mi cancionero, porque tengo que llevar en este canto llanero, más allá de las fronteras, a todito el mundo entero. Tengo que decirle en verso que Tirso es un caballero, que es un hombre preparado, capaz de usar un sombrero, capaz de volarle en pelo a cualquier potro cerrero, porque siempre está confiando en ese Dios verdadero y siempre vive diciendo que Jesucristo es primero. O sea que está comprobado que mi hermano es un guerrero, que es criollo como la palma, como el laurel sabanero, fuerte como el huracán, efectivo como el suero, es luchador incansable y no viola los linderos, trabaja para el Señor sin importarle el dinero, siempre dándole a saber a todo aquel que es incrédulo que el único que da vida es Cristo, el que yo prefiero, el que fue crucificado, el que sufrió en el madero, para que todo el que cree se salve pero ligero. Esta clase de mensaje viene dando el pregonero, ya que voy a concluir, me voy pero soy sincero, porque Dios le ha dado a ti una garganta de acero. Al pie del arpa sonora con mi voz serenatera, voy a entonar en este instante esta hermosa periquera, preciosa como el diamante, así es mi copla certera, que le da a los congregantes la palabra verdadera. Yo como soy su exponente la llevo por donde pueda, en ella le hablo a mi gente, voy a cruzar las fronteras para llevar el mensaje a otras tierras extranjeras y así seguir enalteciendo nuestra música llanera. Dios me dio el don de cantante para que así lo ejerciera, por eso es que soy pa'lante y ágil como la pantera. Si el diablo se me atraviesa en medio de mi carrera, en el nombre de Jesús enseguida lo echo fuera. Ahora es que voy a seguir andando en las carreteras, yo no puedo permitir que Satán con su flojera acabe mi buen deseo de predicar por doquiera este bendito evangelio con mi garganta guerrera. Con Cristo yo soy triunfante, no me detienen barreras, ni que venga el contrincante rugiendo como una fiera, con su afán de devorarme de una forma placentera, yo seguiré con Jesús levantando mi bandera. Ahora yo voy a explicarle a la humanidad entera que Satanás con su ejército viene agarrando pecheras y sembrando en el que agarra una mata de flojera, pa' que el hombre no trabaje y así del hambre se muera. Eso quiere Lucifer, mirar tirado en la acera ay, y a la mujer que en Jesucristo se esmeran, a esos que quieren crecer trabajando sin flojera, buscando al Dios el poder porque Él es el que prospera.
Belcebú quiere mirarnos sin un medio en la cartera, arruinado, mal vestido y endeudado por donde quiera. Él quiere vernos hundidos en su horrible peladera, donde el hombre nunca sale si el Señor no lo libera. Hay que derrotar al maligno así como Dios le espera, trabajando con amor, con cariño y mucha entrega, sirviéndole al Redentor con una pasión sincera, para que Cristo nos dé la salvación venidera. Trabajando es que se logra entrar dentro de su hoguera, sentir su rica presencia y saborear su postrera. Se llega a sentir su esencia en medio de su lumbrera, y a la unción que es más fragante que una flor en primavera. Trabajando es que el Creador hizo el cielo, hizo la tierra, hizo el sol, hizo la luna, lagunas, ríos y praderas, y el hombre a su semejanza para que así le siguiera, y todas sus ordenanzas a sí mismo las cumpliera. Atención, paren la oreja que estoy cantando en el arpa. Oigan, hombres y mujeres, pónganle oído a mi canta, que les voy a explicar algo a través de mi garganta. Se trata de Satanás, que es el mismo pate vaca, aunque ya muchos sabemos que ese bicho se disfraza para confundir al pueblo con una pinta barata. Se viste de ángel de luz y hasta se pone corbata, un pantalón y un flut y un reloj de buena marca, un buen anillo en el dedo, una correa y unas gafas, pero queda al descubierto cuando le miran las patas. Tengan cuidado con el pan de vaca. Cuídense, mi hermano y también mi hermana. Estén preparados, que ese bicho ataca. Como él odia a los cristianos, nos quiere dar con las patas. Cuidado con el pan de vaca, Giovanni Delgado. Peligroso ese bicho, mi hermano. Dios habla de Satanás allí en su palabra santa. Claramente nos describe ese maligno que espanta. Nos dice que es la serpiente antigua que siempre engaña desde el principio a la gente pa' que caigan en su trampa. Pero también el Señor en la Biblia nos relata que es el príncipe del mundo y a los impíos los maltrata. Los pone a andar en las calles bien sucios sin alpargata, pa' que pierdan la vergüenza, los pone a recoger lata. Pero pa' que más les duela, los pisotea con las patas, les da duro con violencia pa' que mueran como ratas. Tengan cuidado con el pan de vaca, vengan descarriados a Dios que les ama. Entréguense a Cristo, que el maligno ataca. Como él odia a los mundanos, los utiliza y los mata. ¡Claro que los mata! Por eso es que está bien con Cristo Jesús. Es el vencedor. Dale trapeado, Jesús Sosa, que se escucha ya en el estado Apure, mi hermano. Con fuerza. Cuidémonos de esa bestia, porque esa fiera es maranta. Esa testada y resuelta se está metiendo en la casa. Engaña los matrimonios hasta que los desbarata. Y cuando llega el divorcio se va a rumbear en las tascas. Como el tipo es bailarín, ni una mujer se le escapa. Y como es homosexual, a muchos hombres le encanta su forma de caminar, luciente de buena estampa. Y su estilo feminista, que su cuerpo lo delata. Con ese estilo transforma a varones en muchachas y las pone a desfilar pa' exhibirlas en las plazas. Tengan cuidado con el pate vaca. Estén preparados, jóvenes y ancianas. Entréguense a Cristo, que el maligno ataca. Como él odia a los humanos, quiere borrarnos del mapa. En el pueblo de Israel, a
había un joven de Apalante, en el pueblo de Israel. Había un joven de Apalante, este se llamó David, el que derrotó al gigante. Este se llamó David, el que derrotó al gigante, dispuesto para vencer. Llegó este representante de su bolso pastoril, sacó su onda importante, le dio con la piedra. En un instante Dios lo respaldó, porque él es el comandante, le dio con la piedra. En un instante Dios lo respaldó, porque él es el comandante. Cuando Goliat cayó al suelo, su misma espada brillante. Cuando Goliat cayó al suelo, su misma espada brillante, y la puso en su cuello, logrando lo interesante. La puso en su cuello, logrando lo interesante, le dio con la piel. En un instante muerto lo dejó, pa' que no fuera ignorante, le dio con la piedra. En un instante muerto lo dejó, pa' que no fuera ignorante. Después que sucedió aquello, siendo este joven constante. Después que sucedió aquello, siendo este joven constante. La cabeza en la mano, la mostró y siguió pa'lante. Con la cabeza en la mano, la mostró y siguió pa'lante. Y yo con la piedra. En un instante Dios lo respaldó, pa' que él fuera un gobernante, yo con la piedra. En un instante Dios lo respaldó, pa' que él fuera un gobernante. Luego se la llevó al rey, cual si fuera un estandarte. Luego se la llevó al rey, cual si fuera un estandarte, pa' que vieran los valientes que había vencido al gigante. Pa' que vieran los valientes que había vencido al gigante, le dio con la piedra. En un instante Dios lo respaldó, porque él es el comandante, le dio con la piedra. En un instante muerto lo dejó, pa' que no fuera ignorante, le dio con la piedra. En un instante Dios lo respaldó, pa' que él fuera un gobernante, le dio con la piedra. En un instante Dios lo respaldó, porque él es el comandante. Quiero mucho a mis hermanas Zoraida y María Antonia, Gisela y Jacqueline del Valle y Gregoria. Las quiero porque ellas son en Dios muy buenas personas, y ellas siempre me aconsejan que reprenda a las demonias, a las demonias carnales que se visten de esa forma, que usan sus faldas corticas viendo que son caderonas, y andan siempre con escote como el hombre le apasiona. Y al que no está bien con Cristo le alborotan las hormonas, porque le muestran las piernas y hacen que caiga la lona en la trampa de mandinga y utiliza las demonias, que a veces salen en licra para mostrar bien la forma, y hacen que uno se espeluca como pluma de paloma. Con la misma tentación que usaron allá en Sodoma, salen en ropa interior porque el cubrirse les estorba. Hermanos, cuando las ven, repréndala, que se escondan, que se escondan, que se cubran, que se vistan, que se vayan a la playa, o sino que compren ropa para que usen falda larga, porque no pueden andar por allí como si nada, aun pervertiendo a los hombres, infierno se vaya. En el nombre de Jesús ahí les dejo la palabra. Pónganse la ropa,
vístanse y más nada. Pónganse la ropa, vístanse y más nada. Y entreguense a Cristo, que el Señor les lava todos sus vestidos con su sangre amada. ¡Pónganse la ropa! El que no es hijo de Dios, ese es un hijo del diablo, eso lo dice la Biblia, yo no lo estoy inventando. Y como el diablo es perverso, siempre vive desnudando a sus hijos en la tierra que él tiene para matarlo. Por eso andan en las calles las demonias desfilando. Algunas salen en chores, otras en traje de baño, unas en motocicletas, otras manejando carros. Y se ven por todas partes, en las esquinas cruzando. Algunas cargan pareja que la anden acortejando. Y el hombre que la recibe se lo lleva el mismo diablo, porque deja a su familia solo por andar pecando, por creer en las mentiras de las demonias tentando, en la belleza ficticia de las que están provocando, y hace que vaya deprisa a sumergirse en el fango, en el río de la inmundicia de este mundo largo y amplio, mundo que lleva la muerte al que no es creyente, que no se ha entregado al Cristo maravilloso, y un día fue crucificado allá en la cruz del Calvario, para que por él seamos salvos. Por eso invito a la iglesia a que sigamos orando por todas estas personas que se viven desnudando, para que ellas se conviertan a Cristo y tengan el cambio. Póngase la ropa, no sigan tentando. Póngase la ropa, no sigan tentando. Y entreguense a Cristo para que vean el cambio. Y entreguense a Cristo que les está